Para mí es un honor poder traer al Caniz un evento de un deporte como el 3x3, que está en auge, que ha venido para quedarse, que es un deporte que evidentemente se puede jugar a todas las edades, pero sí que es verdad que sus características de juego, de street basket, de juego al aire libre, da unas condiciones propias para que la gente joven se reúna. Apenas gasto de dinero, solo se necesita una pista, no se necesita un gran número de jugadores, un par de amigos, y entonces es para mí, como decía, un honor traer un evento de este tipo al Caniz, pero encima de traer este evento es un evento puntuable en el ranking mundial FIBA, es algo que desde luego es una gran noticia para mí. Bueno, al final creo que este es un deporte que está creciendo mucho, que Alcañiz apueste por ello, creo que es una gran decisión, ¿no? En una disciplina que tiene mucho futuro, sobre todo ahora que llegan unos Juegos Olímpicos, y tener la suerte de que den ese paso y pues eso, que la concejala Susana Mene se atreva a apostar por este deporte, creo que es una gran decisión y que va a venir muy bien tanto al deporte como a la ciudadanía del pueblo. Marta Moix, parte del equipo de 3x3 Élite, y estamos aquí en el pueblo de Alcañiz, en Teruel, en un 3x3 organizado por la concejala de Juventud, Susana Mene. La verdad, lo primero, agradecer todo el empeño que ha puesto en este 3x3, porque 3x3 es una modalidad que está creciendo mucho ahora mismo, y venir aquí y tener la sorpresa de ver que Alcañiz es un pueblo tan bonito, con tanta vida, y es verdad que hace mucho calor, pero lo estamos disfrutando un montón. Estamos seguras de que mi equipo y yo, por lo menos, volveremos el año que viene. Y nada, en mi equipo puedo contar con tres jugadoras de Liga Femenina 1. Una de ellas, María Espín, capitana de Movistar Estudiantes. Cecilia Muate, que ha estado hasta hace dos días con la selección del 3x3, absoluta. Y Itzaso Conde, que también está en el equipo de María Espín en el Movistar Estudiantes. Y nada, sobre todo agradecer al pueblo,